Así es, Yuri, ¿cómo has llegado hasta el terminal terrestre de Plaza Norte? Porque aquí se viene realizando un megaoperativo contra la trata de personas, a tráfico ilícito de migrantes, y que muchas veces estas personas son captadas por organizaciones criminales. Este megaoperativo consiste en la inspección de vehículos de transporte interprovincial y también de zonas de embarque, además de acciones de control de identidad y fiscalización. Se ha contado con la presencia de la Policía Nacional, el Ministerio Público, Migraciones, Sutran y el justamente también el Ministerio Público que está llevando este caso. Vamos a también escuchar parte de lo que ha mencionado la Coordinadora Nacional de Fiscalías, Rocío Gala Gálvez. Las empresas están cumpliendo escrupulosamente con las normas. Si se están llevando a niños, con la debida autorización, ya sea notarial o ya sea judicial. Si se encuentran con la documentación que pueda verificar que esa persona tiene alguna conexión con el menor. Una de las modalidades de la trata es la captación y el transporte con fines de explotación, ¿no? Entonces, nosotros, al estar presentes aquí, es que queremos dar un mensaje de que no queremos que se quede impune cualquier acto. Bien, las redes de trata de personas han aumentado en el país. Hay más de 2.000 denuncias en lo que va del 2023 y en promedio se ha registrado 19 denuncias diarias por este delito a nivel nacional. Esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM Exitosa La Voz, que integra el Perú.